Mi nombre es Guillermo Sagripanti, soy geólogo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, recibido en esta universidad y al cabo de haberme recibido ingresé a trabajar como docente. Recién en el año 2004 o 2005, junto con docentes de la Universidad Nacional de San Luis, formamos el equipo de geología forense. Nosotros básicamente nos dedicamos a la búsqueda de sitios de potenciales enterramientos de personas desaparecidas de forma forzada, tanto durante la última dictadura cívico-militar como en democracia. Hemos trabajado en innumerables casos durante estos 12 años, o sea que tenemos mucha experiencia en cuanto a todo, digamos, todos los trabajos previos, las investigaciones previas que se hacen hasta llegar al sitio de enterramiento. Cuando tomamos un caso o empezamos a buscar a una persona desaparecida, normalmente pedimos todos los antecedentes de la persona. Entonces es como que nosotros vamos a buscar una persona que, o los restos de una persona que tiene nombre, apellido, familia, interactuamos con familiares. O sea, no vamos a buscar a alguien totalmente desconocido para nosotros. Es un caso que pasa en Río Cuarto. Nicolás José Sabena está secuestrado desde el año 2008. Una mujer sería la entregadora de su captura, una familia bajo sospecha, pero la historia que se esconde detrás es la lucha de una madre que en el transcurso de toda esta investigación para saber qué pasó con su hijo que no aparece, se terminó recibiendo de abogada. Ha surgido un nuevo dato, eso me dijeron de la Fiscalía, de un posible enterramiento de Nicolás en la zona donde él ha desaparecido. Uh-huh. Entonces, bueno, es muy importante ahora que tenemos el georradar porque se va a hacer rápidamente, que eso es lo que siempre, el sufrimiento que hemos tenido nosotros, que cada vez que necesitábamos buscar, realizar alguna búsqueda en algún enterramiento, teníamos que entrar en turno y esperar a lo mejor un año y medio. Ahora que contamos con el georradar, afortunadamente esto se ha agilizado bastante. Sí, aparte debemos pensar también que la posibilidad de hallazgo ahora es mucho mayor contando con esta herramienta. En la provincia de Córdoba hay muchos desaparecidos y hay gente que carece totalmente de medios y que ha dedicado su vida exclusivamente a buscar a la persona desaparecida. De manera que eso es una noticia muy buena. Es muy importante saber que rápidamente vamos a poder tener respuesta, porque muchas veces los tiempos de la justicia son muy lentos. Entonces, tener la certeza de que pronto vamos a tener una respuesta de saber si está o no está la persona en el lugar que nos han dado el dato, es muy, muy importante. Sí, bueno, eso para nosotros es como una prioridad. Cuando, digamos, terminan las actividades, tenemos que tener plena confianza o seguridad de que no hay evidencias de, o sí, de la persona que estamos buscando. Entonces, siempre hacemos un trabajo muy de mucho detalle y muy minucioso, en realidad. Yo creo que esto es lo más importante para nosotros como víctimas,
es que el tiempo de espera se reduce notablemente a lo que teníamos que esperar antes de contar con el georradar. De manera que, bueno, yo creo que esto nos deja mucho más tranquilos saber que tenemos esta herramienta. Decisión o el gusto por trabajar en, o desarrollarnos en la temática de la geología forense es una cuestión muy, muy personal, muy particular, porque es un sentimiento de querer ayudar desde la geología a las personas o a familiares de personas desaparecidas. Como algo nuevo, siempre uno encuentra obstáculos porque no se conoce o no se conoce la forma de trabajo. Principalmente ha sido con la justicia, con la forma en que trabaja la justicia. De hecho, por suerte, nosotros lo hemos ido de alguna manera como revirtiendo, tratando de hacerles entender a los responsables, o sea, jueces, fiscales, que nosotros necesitamos un tiempo previo de elaboración o de análisis de todos los antecedentes. Y nosotros hacemos toda una evaluación, trabajamos con imágenes satelitales de la época, fotos aéreas, tomamos fotos aéreas a baja altura de los sitios, analizamos todos los testimonios y de esa manera nosotros hacemos una zonificación y ajustamos en forma preliminar los sitios posibles de enterramientos. Hay que aclarar también que hay sitios que son nos ha tocado fosas individuales, fosas múltiples, y a veces en algunos casos hay edificaciones arriba de los sitios de enterramiento. Puede haber un edificio, puede haber una ruta asfaltada. Entonces todo eso amerita una investigación o una evaluación preliminar. Nosotros hemos trabajado siempre con bajo perfil, es como que todavía no se nos conoce mucho. Entonces puede ser que también por eso no se haya tenido hasta acá el reconocimiento que tal vez deberíamos haber tenido. Sí tenemos el reconocimiento que es muy reconfortante de los familiares, ¿sí? O sea, un abrazo, un apretón de mano, eso es muy significativo para nosotros.